La Asamblea se allanó al veto del presidente de la República en la ley de alianza público-privadas que busca atraer la inversión extranjera y entrará en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. Hubo reacciones a favor y en contra de esta resolución. Diferencias al interior de Alianza País en torno a la ley de alianza público-privadas fueron superadas. Aunque en el sector de asambleístas amazónicos aún persistía la molestia por el incremento en el hectareaje de tierras que estaría exento de pago de impuestos. Nos hemos puesto de acuerdo frente a tres preocupaciones del veto. El día de hoy vamos a votar este importante proyecto de ley que va a dinamizar la economía del 2016. El suelo en la Amazonía es muy pobre, no es el mismo suelo que genera producción y productividad que en la sierra o en la costa para mantener prácticamente las 70 hectáreas. Eso es lo que aspiramos los asambleístas de Alianza País, de la bancada de país amazónico. La ley crea una tabla que con el pasar de los años se reduce y arranca con 70 hectáreas exentas para 2017. En 2018 serán 60 hectáreas y en 2019 50. Pero mediante decreto, el jefe de Estado, el presidente de la República, puede ir bajando la base imponible, ¿no? Superado el tema, la votación fue unánime. 89 votos a favor de los que asistieron. En la bancada oficialista se registraron ausencias como las de los legisladores amazónicos Armando Aguilar y Sobeida Gudiño, quien decidió enviar a su alterna. La ley establece además incentivos para las inversiones extranjeras que, según el oficialismo, busca incrementar fuentes de empleo y combatir los problemas económicos, aunque en la oposición son escépticos. Generará incentivos, fuentes de trabajo y sobre todo inversión en nuestro país. La ley lamentablemente fue distorsionada por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea y el presidente no ha corregido esas distorsiones. Especialmente por las restricciones en torno a diferencias arbitrales, pues la ley dice que solo se podrán dirimir en estamentos regionales. Sencillamente nadie va a querer que su inversión de miles de millones de dólares no tenga una protección jurídica y un tribunal arbitral serio que pueda dirimir un conflicto. La ley será remitida al Ejecutivo para que sea enviada al registro oficial para su publicación. Informo Javier Gallo.